Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo está? How are you, my dear participants? I'm very glad to have you here tonight. Hello, Norberto. Hello, Jacob, George, Sandra, Elizabeth, Victor, Natalie, Karen, Nelson, Yvette. Please be very welcome to this learning space. Remember that this is our last week for this module, Basic 1. I hope that all of you have completed the section 4 and that we are advancing in the section number 5. Ok, espero que todos estén avanzando, ¿verdad? Recuerden que si tienen dificultades pueden escribirme. He estado trabajando con varios de ustedes. Hay algunos a los que de repente todavía no les he podido. Los que me han escrito en los últimos minutos quizás no les haya podido resolver. Sería después de la clase, ¿verdad? Pero la idea es que vayamos avanzando y que vayamos completando para que el jueves estemos ya todos completos, ¿verdad? Y hayamos finalizado el módulo. So let me share with share the platform that I have for you tonight. Tonight we are going to work with the lesson objective 5.5 that says by the end of this class, you will be able to understand raising and falling intonation in yes-no questions, in WH questions. Entonces, vamos a recordar cuáles son las WH questions y cuáles son las yes-no questions. Do you remember? ¿Se recuerda? ¿Alguien me puede decir cuáles son las yes-no questions? Vamos a ver. Sin miedo, ¿verdad? No se preocupen. Si no está perfecto, pues aquí lo afinamos, ¿verdad? ¿Cuáles son las yes, no questions? ¿Cuáles creen ustedes que son las respuestas de sí, no y cómo las hacemos? Vamos a ver. Why, where, who. Ok, esas son las WH, ¿verdad? Muy bien, compañero. Esas son las WH questions. Esas son las preguntas con WH, WH, ¿verdad? ¿Por qué se llaman WH questions? Porque comienzan como el compañero decía, ¿verdad? What, where, who, why, which, ¿ok? Pero luego tenemos las yes, no questions o las preguntas de respuesta sí, no, que usualmente las que hemos estado trabajando las hacemos con el verb to be. Por ejemplo, are you here? ¿Estás aquí? Solo tengo dos opciones, ¿verdad? Yes, I'm here o no, I'm not here, right? Are you there? ¿Estás ahí? Yes. I'm here, no, I'm not there. And so on, ¿verdad? Entonces, las yes, no questions son preguntas que hacemos normalmente con el verbo to be. O también las podemos hacer con el auxiliar do o does, ¿verdad? Aunque todavía no hemos llegado a trabajar con ellos, pero, for example, if I say, do you like chocolate? ¿Te gusta el chocolate? Usted solo tiene two choices, two possible choices. Yes, I do. Sí, me gusta. Or no, I don't. No, ¿verdad? No me gusta. So, we are going to work with both of them. Vamos a trabajar con ambas. And then, in the platform, you have a video that says rising and falling intonation, que sería como entonación ascendente, rising, ascendente, y falling, descendente, ¿verdad? And here you have an arrow that it's rising when you are using yes, no questions, ¿verdad? La regla básica es que cuando son preguntas de sí, no, de respuesta sí, no, siempre, siempre van a tener rising intonation at the end. Siempre van a tener entonación creciente hacia el final de la oración. Por ejemplo, is she getting up? Getting up, ese up va incrementado, ¿verdad? Are they sleeping? Sleeping. Se suena un poquito más alto, ¿verdad? Pero si yo pregunto, what's she doing? What are they doing? Ese doing baja, ¿verdad? Baja, porque le doy más énfasis a la W que está al principio. I'm going to mute all. Lo voy a poner en mute, chicos, para que nos podamos escuchar y si alguien quiere preguntar algo, pues con mucho gusto se quita el mute y me avisa, ¿verdad? Ok, so. Let me advance. And here we have a knowledge check. Tenemos un knowledge check que lo vamos a completar inmediatamente hayamos hecho la práctica, ¿verdad?
In here you have this window that you can open, oy, right? Aquí tenemos un window, una ventana que usted puede abrir, ¿verdad? If you open this, it will guide you to another window. Si usted abre aquí en esta ventanita, ¿verdad? Le va a llevar a otra en donde ustedes van a poder escuchar, ¿verdad? You will listen what they are talking about and then answer this question. Pero esto lo vamos a hacer en unos minutos, ¿verdad? Cuando hayamos hecho la práctica. So I'm going to stop sharing that and I'm going to share the presentation that I have. Solo que tenemos ahí una interferencia. Ok, ahí está. Tal vez si me ayudan, chicos, quien tiene el perrito ahí ladrando, si me ayuda a ponerse mi... Porque les estoy poniendo mute y se me vuelve a abrir y entonces me interfiere. Muchas gracias. Thank you. I appreciate that. Aprecio mucho la colaboración. Ok. Ok, so... de nuevo tenemos la interferencia. Si me ayudan, si no, vamos a tener que ponerles mute. Ok. Ok, so please raise your hand, por favor, si levantan su mano cuando quieran participar, ¿verdad? Y con mucho gusto yo les aperturo el micrófono. Ok, very good. So we are going to start with the rising and falling intonation, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué significa o qué es? This is a grammatical function that we use for WH questions. For example, for WH questions, we have falling intonation. Where are you from? Si usted se fija, el where está con bold o negrita, porque ahí hacemos la mayor fuerza de voz. Y decimos, where are you from? Pero el from, ahí se ve la flechita que baja, ¿verdad? It comes down, baja. Porque ahí yo estoy haciendo más énfasis. And, okay, sorry to hear that. Disculpen un momentito que estoy respondiéndole a un compañero. Thank you. Okay. Ojalá lo podamos reparar, ¿verdad? Okay. Entonces, con las yes, no questions, las preguntas de respuesta sí, no, habíamos dicho que tienen raising intonation. Es decir, es creciente, ¿verdad? Have you finished? Ese finished lleva una mayor fuerza de voz, ¿verdad? Porque quiero hacer énfasis en esa palabra, ¿verdad? Y le doy la entonación también de pregunta. Cuando tenemos un statement o una afirmación, tenemos falling intonation. Ahí, ¿verdad? Va hacia abajo y decimos, she lives in a house in a small village. It's a village, ya suena más bajito. Imperatives. Do you remember what an imperative is? ¿Recuerdan qué es un imperativo? Un imperativo es como un command, ¿verdad? Como un comando. Sit down. Put it on the table. Pero normalmente estos, aunque son comandos, baja la entonación. Sit down, down. Put it on the table, hacia abajo, ¿verdad? And the list, cuando hacemos lista, ¿verdad? Ahí normalmente es rising, rising and falling at the end. For example, I need a pen, flechita hacia arriba, pen, suena alto. A pencil, suena alto. And some paper, hacia abajo, ¿verdad? Ok, I know that there's a lot of information, sé que es bastante información, pero para lo que vamos a trabajar es importante que manejemos estas dos primeras, ¿verdad? Yes, no questions and WH questions. Usted sabe que las yes, no questions son rising tone, en tono de incremento, ¿verdad? Y las WH questions son falling tone, tono decreciente o hacia abajo. Y luego tenemos las tag questions, que son las que utilizamos cuando hablamos en conversaciones, ¿verdad? En pláticas, que es falling. Y las tag questions, que también es
puede ser rising, ¿verdad? Cuando estamos just checking, como chequeando, ¿verdad? O preguntando. ¿Cómo funciona eso? Ok, yes, no questions. Are you feeling better? Better, hacia arriba, ¿verdad? Tag questions when we expect a negative answer or tags. Las tag questions son cuando esperamos, ¿verdad? Que nos den una respuesta negativa, ¿verdad? For example, do you like chocolate? Don't you? No, you like chocolate, don't you? ¿Verdad? Por cierto que no está bien formulada gramaticalmente porque debería decir, do you like chocolate, don't you? Pero es como, ¿te gusta el chocolate o no? Como para verificar, ¿verdad? Double check the answer, para doble chequear la respuesta. Do you have left the door open, haven't you? ¿Dejaste la puerta abierta o no? Ese haven't you va a incrementar, ¿verdad? Don't you incrementa el tono. Es como para hacerte énfasis, ¿verdad? ¿No te gusta? ¿No la dejaste abierta, verdad? He usually arrives at noon. Doesn't he? Doesn't he? Sube, ¿verdad? Él usualmente llega por la tarde, ¿o no? Es doesn't he o no. Ok, solo déjenme responderle a alguien. Ok. I know. Yo sé que algunos están teniendo problemas, ¿verdad? Con la conexión porque hay fallas de internet. I know that. Yo sé eso. But you will have the video available tonight. Esta misma noche van a tener disponible el video para que lo puedan ver. Ok, statements to encourage the listener. Estas son como afirmaciones para animar a quien nos escucha, ¿verdad? Come on, you can make it. Como cuando estamos animando a alguien a que haga algo, ¿verdad? Vamos, tú puedes hacerlo. Come on, you can make it. Come on, it won't take a minute. Vamos, no te va a tomar más de un minuto, ¿verdad? For yes, no questions in statements. For example, he or she is gone. For incomplete. Hello, I'm back. Hoy me sacó a mí. Sorry, chicos. Está malísima la señal. Es cierto. Ok, vamos a regresar. Esperamos que ya no me siga sacando. Ok, vamos a tener for incomplete sentences when the speaker intends to continue. If you wait here, si esperas aquí. Well, if you're going to play, bueno, si vas a jugar, ¿verdad? Ok, so this is the rising, ¿verdad? Siempre va a ser incremental ese sonido al final porque estamos hablando de yes, no questions. So what happened, veamos qué pasa con... Ahí hay otro ejemplo, ¿verdad? Yes, no questions. Is his name Juan? Is she from China? Is he the teacher? Is class at 9? Siempre va hacia arriba el tono, pero vea cómo cambia cuando tenemos una WH question. Cuando tenemos una WH question, normalmente nos mantenemos en el mismo escala de sonido y cuando llegamos al final, bajamos. What is his name? What is his name? Es como, ¿cuál es su nombre? ¿Verdad? Pero lo hago de manera más en forma de pregunta, pero la última frase va degradada, por decirlo así, va con falling intonation. Where is she from? Where is she from? Who is the teacher? When does class start? Okay, when does class start? Okay, again, more examples of falling intonation. Declarative statements, oraciones declarativas, ¿verdad? Declarative statements like, I am going home. WH questions, who will help? Where are you going? Where are you going? Eso es hacia abajo, ¿verdad? Falling. Exclamation, how beautiful, what a nice day. Get out. Turn the lights on. Or the tags when you expect an answer yes. The car is ready, isn't it? Okay, that's falling. Okay, here I have more example. The change in pitch, rising or falling. El pitch es como el tono, ¿verdad? Yes, no questions. Entonces aquí está la regla de oro. Yes, no questions use rising intonation.
Did you lock the door? WH questions use following intonation. What time does the bus arrive? Statements use following intonation. I like chocolate. Choice questions use rising and falling intonation. Do you like fall or spring? Solo esta lleva la primera opción, la decimos en rising, y la última opción en falling, porque estamos hablando de una yes-no questions. I would like to ask you to please take a picture of that. Voy a pedirles si por favor toman una captura de pantalla y yo voy a enviarles, por supuesto, ¿verdad? If you can take a picture or a screenshot, I'm going to send it because we are going to try to have an exercise. Okay. Okay. Okay, here we have more. Pronunciation, rising and falling intonation. Is she getting up? Are they sleeping? What is she doing? What are they doing? Okay, now I would like to ask you to please take a picture. Voy a pedirles que también puedan tomar una foto de esa, ¿verdad? And I'm going to send it to you because we are going to have a practice. Okay, if you can have a screenshot, it's going to be nice. Si ustedes pueden hacer un screenshot bonito. Okay, I'm going to send it to you. Okay, so what is the practice about? ¿Qué vamos a hacer ahora? I will invite you to go to the breakout rooms. Voy a invitarles a que vayamos a los breakout rooms y que cada participante lea, inicialmente lea, one of the green side. Voy a abrir un poquito el micrófono. Okay. Ya les quité el mute. Okay, ya pueden ustedes abrir su micrófono, si ustedes así lo desean. Okay, what we are going to do? ¿Qué vamos a hacer? I would like to invite you to the breakout rooms. Los voy a invitar a los breakout rooms y lo que quiero que hagamos es que cada participante lea al menos dos oraciones del green, pink side, del lado rosa, and two questions from the yellow side, y al menos dos preguntas del lado amarillo, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesito? Que entre ustedes como compañeros se chequeen si lo están haciendo bien, ¿verdad? Y hagan la práctica. Al final, en todo el grupo van a haber leído las 9. Por ejemplo, si son 3 integrantes en el grupo, les corresponde leer y entonar adecuadamente 3 de las yes, no questions y 3 de las WH questions. ¿Ok? Y su compañero le va a hacer contraloría de cómo lo está haciendo. If you're doing raising or falling. Y ahí está la flechita, ¿verdad? Yes, no questions with D is raising. Las preguntas de sí y no van incrementadas en la entonación al final. Y las WH questions van falling, ¿verdad? Con entonación decreciente al final. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? No. No? Okay. So now it's your speaking practice. Excellent. So let me open the breakout rooms, and this is your time for practicing. Please go. Por favor, aceptamos la invitación y vamos. Hello, Eli. Hello, Elizabeth. If you have problem joining the group, let me know and I can resend the invitation. Si tiene problemas para unirse al grupo, me avisa para reenviarle una invitación, ¿verdad?
Hay que decir las últimas que mandó. Tres tenemos que decir cada uno de cada lado. Yes, that's right. Así es, chicos. I would like that you can practice. La idea es que ustedes practiquen, ¿verdad? That you can practice the intonation, que puedan practicar la entonación, ¿verdad? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Solo leerlas. De momento solo leerlas y después ya vamos a hacer otra práctica en que vamos a incorporarlas, pero lo que quiero es que ahorita sean conscientes de cómo pronunciarlas, haciendo el raising, cuando está la flechita alta en la última palabra, y haciendo el falling, cuando está la flechita hacia abajo en las WH questions, ¿verdad? Entonces, por eso no quiero que hagan conversación, sino que solo las lean y que sus compañeros les sirvan de retroalimentación, ¿verdad? Para que estén un poquito más conscientes de lo que se pide en el ejercicio de raising or falling. Ok, see you in a minute. Los veo en unos minutos. Ok. Okay. Hello, Ellie and Erika. Can you hear me? Good evening. Buenas noches, Erika y Elizabeth. ¿Me pueden escuchar? Sí. Ok, Erika. Are you just recently joining us or... did the internet take you out? ¿Se acaba de conectar o el internet me la sacó de los grupos? No, yo me acabo de conectar porque voy viniendo. Okay. Ok, Erika, it's okay, le explico. Estamos en la parte del 5.5 en la plataforma aprendiendo lo que es raising and falling intonation. Entonación creciente al final y entonación decreciente. ¿Verdad? Okay. Les acabo de mandar al chat de WhatsApp una imagen, ¿verdad? Donde está con flechitas cuando sube la entonación y cuando baja, ¿sí? Ok, sí, lo tengo acá. Ok, y les acabo de mandar también una slide donde aparece pink y yellow. Entonces, ahorita los he mandado a los grupos para que puedan practicar cada participante leer tres oraciones del lado pink y tres oraciones del lado yellow. Para que con sus compañeros se hagan contralorías si lo están haciendo bien cuando corresponde raising, que es la flechita hacia arriba, o falling, que es la flechita hacia abajo. Okay. So, I'm going to invite you to one breakout room. La voy a mandar a un breakout room entonces. Ok. Ok, please join, por favor, si se une. Ok, un segundito. Excelente. ¿Me escucha? Yes, I can hear you. Fíjese que me sacó la señal. Sí, yo sé. El internet está bien inestable. ¿Usted recuerda los nombres de los compañeros para reasignarlo al grupo? Con Nelson y Jorge estoy. Ok, en el 2. Ok, ahorita lo reenvío con mucho gusto. Gracias, gracias. Ok, you can try again. Si trata de nuevo, por favor, de unirse. Why are you opening the window? When does the museum open? Sí, sí, sí. Okay. No, ahora que... no sé si escucha o ya se desconectó de nuevo. Vaya, se puede preguntar. Hola. Are you going to shop? Vaya, porque yo la podría leer. Quiero. Are you going to the shop? Shops va a incrementar, ¿verdad? Are you going to the shops? Uh-huh. Are you going to the shops? Mm-hmm. Very good. Shall I open the window? Mm-hmm. It's open. Do you play basketball? Is it open? Oh, open. Is it open?
It is open. No, es que me dice it is. Is it? Cuando es pregunta va al revés. Is it open? Is it open? Yes. That's the way it is. Excellent. I'm going to leave you in order that you can continue practicing. I'll see you in a couple of minutes. Algo así como chai, pero ajá, no, pero como con la, ya le voy a decir, ay, chal, what, hello, is everything okay, todo bien por acá, do you have questions, yes. Tenemos yes. Preguntas, no, no, excellent, like it, see you in a couple of minutes, los veo en un par de minutos, ok, okay, okay. Ah, ok. Y cosas así. Y en esta otra, solo son preguntas un poco más y respuesta más larga. Hello, may I help okay. you? Do you have questions? Hay que preguntar. Adelante. Henry tenía una pregunta. Adelante, Henry. Okay. No, yo les preguntaba porque no podía entrar por la señal. Entonces, mi pregunta era. Es más que todo, ¿por qué las preguntas de la parte amarilla van como en descendente? Where are you going? En el caso de las de color rosado, es como ascendente. Un ejemplo, are you going to the shop? Uh-huh. Es correcto. La explicación es la siguiente. Cuando estamos en las yes, no questions, lo que nos interesa es que la persona tenga como en mente la última parte de lo que estamos preguntando porque ya sabemos que la respuesta va a ser yes, yes I do o no I don't, ¿verdad? Entonces ajá. Hacemos el énfasis en el último contenido que es el que tiene como el mensaje principal. Are you going to the shop? Ah, to the shop. Are you going to the shops? Shops. Entonces instalo bien el mensaje en mi interlocutor, ¿verdad? En cambio, okay. En las WH, yo hago un poquito más de fuerza de voz en la WH y digo, where are you going? Es going. Porque ya hice el énfasis en el contenido principal de la pregunta. Yo sé que cuando me preguntan where, me están preguntando a dónde. Cuando me pregunta why, me está pidiendo una razón. Cuando me dice when, me está preguntando cuándo. Entonces ya, yo ya hice el énfasis un poquito más fuerte en la WH. Entonces cuando ya voy al final, yo bajo. Where are you going? Y le doy la entonación de pregunta. ¿Para dónde vas? Where are you going? Es como, ¿para dónde vas? Where are you going? Where are you? Ajá, porque ya hicimos el énfasis al principio con la WH. How often do you play basketball? Ese how often es, yo ya sé que siempre que me dicen how often es, ¿qué tan a menudo? Me están preguntando por frequency. Ya vamos a llegar a esa parte de las WH donde van a ver cada una. Entonces, una vez yo agarro la WH, yo sé lo que me están preguntando. Entonces, al final, baja la intensidad de la pregunta. Entonces, podríamos decir que en esta, la intensidad de la pregunta se da aquí, en la WH. Ajá. Ok. Sí. Ajá, en porque cambio, más que todo es como se quiere saber el motivo, la razón, digamos. El motivo, la razón, dónde, con la frecuencia, uh-huh, cuando yo digo uh-huh. how often, cuando yo digo where, estoy preguntando dónde. Oh, what, qué o cuál, ¿verdad? En algún ¿dónde? Caso, what puede ser ¿por cuál qué? También. Ah, why, ¿por qué? Why, ¿por qué? Yes. Ajá. Ok, excellent. See you in a couple okay. of minutes. Los veo en unos minutitos, ¿ok? Ok. Okay. I'm going home. Uh-huh. Algo así. Where are you going? I am home. Uh-huh. I am home. Ya es la respuesta, sí, más. I am going. Más larga. Ajá. Uh-huh.
Hello, may I help you? ¿Puedo ayudarles? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Más que todo en la, unas pronunciaciones, por ejemplo, de la number two, la shall. Shall, no sé si... sí, shall. Shall I open the window? Ese shall es como un sinónimo de may. ¿Puedo abrir la ventana? Ah, ok. Podría haber dicho, may I open the window? ¿Puedo abrir la ventana? May. Uh-huh. Yes. Pero tampoco... Pero también como darle la pronunciación, porque el acento a la pregunta, porque... Ah, eso... ok, sería, shall I open the window? Window, ajá, va incrementado. Are you going to the shops? Incrementado. Do you play basketball? Hacia arriba, ¿verdad? Is that today's newspaper? Newspaper. Is that the light? Entonces vea que en la yes, no questions, lo que quiero dejar instalado en el oído de mi interlocutor es la última parte, porque ya cuando yo empiezo con do you, o are you, o is it, ya la gente sabe que es una respuesta en donde yo voy a contestar sí o no, ¿verdad? Yes. Entonces lo que necesito instalar es la última parte del mensaje. It's today what? Newspaper. Ah, ok. It's today's newspaper? Yes, it is. No, it isn't. Is that the light? Light? Do you live near here? Here? Va incrementado. Is it Tuesday today? Is she doing his homework? En cambio, en el otro, lo que va un poquito incrementado es la WH, ¿verdad? Porque una vez yo escucho la WH que me están preguntando, yo ya sé que me están preguntando. Cuando me preguntan where, yo sé que me están preguntando dónde, ¿verdad? Cuando me preguntan why, yo sé que me está pidiendo una razón, una explicación. Cuando usamos when, yo sé que me está preguntando cuándo, ¿verdad? How often, la frecuencia. Y así, ¿verdad? What, ¿qué? Entonces, ahí yo comienzo como un poquito fuerte con la WH, pero cuando ya voy al final, bajo. Where are you going? Y le doy la entonación de pregunta, ¿verdad? Where are you going? Why are you opening the window? When does the museum open? How often do you play basketball? Where is the newspaper? Why are the lights off? Where do you live? What day is today? What is he doing? Mm-hmm. What is he doing? What is he doing? Ajá. Entonces, ¿por qué razón es importante hacer esta intonation en inglés? Porque nosotros en el español tendemos a hablar bien plano. Si usted se fija, cuando hacemos preguntas, casi no le damos la entonación. Hablamos bien plano. ¿Y te gusta? Así, casi que afirmación. ¿Y te gusta? Casi solo los niños hacen ese esfuerzo de hacer la forma de pregunta, ¿verdad? Escucha hablar a un niño y se va a dar cuenta que un niño en español sí le hace la entonación. Pero ya a medida uno va creciendo, uno se va olvidando de eso y lo deja bien plano, bien flat, ¿verdad? ¿Y te gusta? Los niños dicen, ¿y te gusta? Entonces, en inglés sí necesitamos hacer esas entonaciones correctas para que la gente sepa que estamos preguntando y para que se oiga más armonioso, ¿verdad? Que se oiga más fluido y que se oiga más natural, ¿verdad? Okay. Ok, so let me stop and I'm going to call you back, ¿ok? Lo llamo en un minuto. Okay. See you. Okay. Okay. Hello, Marvel. Hello, Sharon. How are you? I know we have experienced some internet problems. Sé que hemos estado teniendo algunos problemas de internet, so you don't worry about, no se preocupen. People is coming back from the practice. Estamos regresando de una práctica. So you're going to see what your classmates did in the breakout rooms. Entonces vamos a ver qué hicieron los compañeros en el breakout room. So... let's see. Hello, my dear Sharon. Welcome. How are you today? Okay, don't worry. Welcome. Okay, excellent. Okay, so let me continue. Let us continue. And I would like to ask some of you that were in the breakout rooms to please. Necesito, I will need 9 volunteers. Voy a necesitar 9 voluntarios. What? ¿Para qué? Jonathan. Ok, Jonathan. ¿Qué vamos a hacer?
listen. I need that you can read one sentence from the pink side and one sentence from the yellow side. Una oración del lado pink y una oración del lado yellow. ¿Sí? Como usted ya practicó, usted va a tratar de hacerlo como es la forma, ¿verdad? En una es racing y la otra es falling. Ok, Jonathan. Mic is yours. El micrófono es suyo, Jonathan. Number one. Are you going to the shop? Are you going to the shop? Shops. 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 Ajá, shops. Mm-hmm. Are you going to the shops? Okay. And the number one from the other side? Where are you going? Okay, where are you going? Baja, ¿verdad? Going. Excellent. Very mm-hmm. good. Thank you, Jonathan. Volunteer for number two? Erika. Okay, Erika, and then our classmate. Erika, ¿verdad? Ladies first, y después el caballero que dijo me. Okay, Erika, number two is yours. Okay, number two, shall I open the window? Why are you opening the window? Ajá, un poquito más de entonación nada más. Why are you opening the window? Window? Okay, why are you opening the window? Yes, like it, thank you, excellent. Okay, number three, por ahí ya teníamos un caballero, un voluntario para la número tres. Okay. Is it open? Okay. When does the museum open? Museum. 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 Mm-hmm. When does the museum open? Okay. When does the museum open? Open. Okay. Excellent. Like it. Thank you. Okay. Number four. I need a volunteer for number four. Me, Sandra. Ok, Sandra, ¿sí? Please, mic is yours. Después de Sandra le damos la palabra al compañero con la número 5, number 5. Sandrita, please, number 4. Do you play basketball? How often do you play basketball? Ok, excellent, very good. Number 5. Vamos a ver, compañero, creo que era Jacob. Ok, Jacob, please. Bueno, yo espero bien. No era Jacob. ¿Quién era? Perdón. Compañero, me disculpo. Sigamos. Pude advertir quién era, si era Jacob. Ok, Jacob, adelante. Sí, perdón. ¿Perdón? Number six. Ok, yes, please. No, number five. Number five, excuse me. Yes, number five. Is that today newspaper? Where is the newspaper? Hey, newspaper, bajamos y hacemos la entonación de pregunta, ¿verdad? Where is newspaper? Yes, excellent. Y esa today's, hay que hacer esa un poquito más fuerza para que se entienda que es un posesivo, ¿verdad? Is that today's newspaper? Today's newspaper. Okay, excellent. Thank you. Number six. Volunteer for number six. Vamos a ver, my dear Nelson. Can you hear us? ¿Nos puede escuchar Nelson? Hola. Hello. Vamos a ver. ¿Quién más? Ok, Nelson, no sé si nos puede escuchar o tendrá problemas. Norbert. Norberto. Please, would you like to do number six? Okay, por ahí veo que dice que... Okay, no puede activar el mic. It's okay. Don't worry. Está bien, Norberto. Number six. Okay, please. Korea. Okay, Henry. Thank you. Okay. Is that the light? Okay. Why are the lights off? Okay. Why are the lights off? Ahí podemos unir, ¿verdad? Okay. Why are the lights off? Okay, very good. Ahí unimos la S con la O para que suene más natural, ¿verdad? Why are the lights off? Lights off. Ajá. Okay.
Yes, excellent, Henry. Thank you. Okay, volunteer for number 7. Ay, Salvador, que vamos a ver con Salvador. Uy. Permítanme, aquí está Elizabeth, lo voy a dar un mute. Pero todos tienen la autorización para quitarse. Voy a quitar un mute a Salvador. No le puedo quitar el mute, Salvador. Pero creo que sí, ya regresé. Ah, ok, sí, ok. Adelante, Salvador, please. Number 7. Ok. Do you live near here? Ok. Where do you live? Ok, excellent. Where do you live? Excellent, Salvador. Ok, number 8. Volunteer for number 8. Ok, Sharon, vamos a ver si puedo quitar el audio. A Sharon, ok, Sharon. Fíjese que no se lo puedo quitar, Sharon, ahí está, tal vez sí. Hola, hola. Ok, ahí la escucho, Sharon, please. Thank you. ¿Qué número, perdón? Number 8. No, number 7, number 7. Ok. Do you live near here? Okay. Where do you live? Excellent, Sharon. Thank you. Good job. Okay, who else? Antonio, Jorge Antonio. Permítanme, vamos a ver, George. No lo miro a George. ¿Dónde está George? ¿Dónde está George, chicos? No lo veo. Ahí está. Ok, George. I'm trying to mute you. Estoy tratando de quitarle el mute, pero no puedo. George. Ahí está. Adelante. Number 8, George. Is it Tuesday today? Today? Is it Tuesday today? Un poquito más elevado. Tuesday today. Ok. What day is today? Ok. Excellent, George. Very good. Good job. Okay, I need a volunteer for the last one. Vamos a ver, ¿quién más me dice por acá? Sandrita, okay, Sandri. Okay, let's see. ¿Dónde está Sandrita? Ahí está. Okay, Sandrita, I'm just trying to mute you. Intente ahora, Sandri. Ahí está. Yeah, okay. Ok. Creo que todos tienen el mismo problema. Sí, ya ahorita les voy a quitar la función de que ustedes no pueden. Es que había al inicio una interrupción que yo le quitaba, le ponía el mute, pero se volvía a activar y entonces por eso decidí ponerlo de la otra forma. Ya ahorita se los arreglo. Ok, number 9. Sandy, would you like to read number 9, please? Me. Yes, please. Okay. Is he doing his homework? What is he doing? Okay, excellent. Very good. Solo déjenme tratar de arreglar. Mute all. Allow participants. Yes. Okay. Bye. Ahora ya pueden ustedes activar. Perdón, chicos. Ya está. Okay, excellent. We are going to continue. Vamos a continuar. Thank you very much. I congratulate all of you that help us to read and the ones that practice in the breakout room. So let me go back to the platform. Vamos a la plataforma para completar el ejercicio. Acuérdense que ahora no nos puede quedar mucho pendiente, ¿verdad? Entonces, then, let me share. Vamos a ver, déjenme ver. Okay, vamos a tratar. ¿Qué número es este ejercicio? 5-7. ¿En la plataforma? 5-7, yes. Just please confirm, por favor, confírmenme. ¿Pueden escuchar? 1. Are you wearing a... Yes, sí. Ok, bye. Ahorita concentrémonos en escuchar y después vamos a regresar a responder. A coat? 2. What are you doing now?
3. What time is it? 4. Is it midnight? 5. What color is his t-shirt? 6. Are you from Thailand? 7. Okay, excellent. So let me stop sharing and let me share again in order to... No, vamos a ver. Que me dejó con otra pantalla. Solo denme un segundo. Que necesito salirme del audio. Okay, there we go. Ahí vamos. New share and then we go back to the platform. Ahí estamos, ¿verdad? Okay, let me just confirm. Confirmemos, ¿verdad? Una vez hemos escuchado, el ejercicio dice listen and practice. Notice the intonation of the yes, no, and WH questions and select the correct intonation. La voy a leer de nuevo yo. Are you wearing your coat? ¿Cuál sería? ¿Falling or racing? De acuerdo a lo que hemos estado practicando, las flechitas. Y racing. Racing. Es racing, ¿verdad? Sube. Toda, la regla de oro es que todas las yes, no questions es racing, incremental. Yeah. Y todas las WH son falling, ¿verdad? Si nos aprendemos ese principio básico, ahí vamos. Ok, leo la siguiente. Podría repetir esa parte, por favor. Ok, todas las preguntas que son yes, no questions o de respuesta sí, no, por ejemplo... Are you, is she, is he, am I, todas las que llevan verbo to be, ¿verdad? O todas las que en todo caso llevan do, por ejemplo, do you like chocolate? Ahí solo tengo two choices, ¿verdad? Solo tengo dos opciones, yes I do o no I don't. Si me gusta o no me gusta. O are you wearing a coat? Solo puedo responder yes I do o yes I am, ¿verdad? Y sí, lo estoy usando. O no I am not, ¿verdad? O no. Entonces, todas esas son respuestas de sí y no. Yes, no questions. Todas esas son raising intonation. Yo hago una fuerza de entonación al final de la oración. Pero las que son WH, que son what, where, who, which, etc., van decreciente, ¿verdad? Okay. Okay. Let's listen. Okay. What are you doing now? Racing or falling? Falling. Falling? Falling. Okay. What time is it? Falling. Okay, porque es una WH, ¿verdad? Is it midnight? Racing. Racing. Okay. Racing, ¿verdad? What color is this t-shirt? Falling. Falling, okay. Are you from Thailand? Racing. Racing, ok, that's it. Ahí está, lo voy a enviar. Lo vienen a chequear. Ahí está, miren, everything is correct. If you want to take a screenshot, si le quieren tomar un screenshot, you can do it now. Lo podemos hacer ahora, ¿verdad? Voy a sacarle una imagen para los compañeros que tuvieron dificultades para conectarse por las fallas del internet. Ok. Ok, chicos, antes de finalizar la clase o de introducir el siguiente tema, quiero just double check, quiero doble chequear. ¿Todos estamos a este punto? ¿Estamos a este punto juntos? ¿O hay alguien que tenga pendientes todavía? Atrás de esta sección. No, ¿verdad? No. Okay. Estoy en el mismo. No. Ok, alguien dijo yo estoy en algo así, pero no entendí. No, yo estoy en el mismo nivel, coach. Ah, ok, excellent, perfect. Ok, let's continue. Vamos a continuar y en los minutos que nos quedan vamos a dejar al menos introducido el siguiente tema para mañana. Ok, tomorrow it's gonna be a little bit faster. Mañana vamos a avanzar un poquito más rápido because by Thursday we are going to have at least 20 minutes or 15 minutes to complete the exam.
Para el jueves me quiero tomar al menos de 15 a 20 minutos al final de la clase para que podamos explorar el examen, ¿verdad? Y que todos resolvamos dudas, si alguien tiene dudas de cómo hacerlo o cuál es el factor de evaluación, ¿verdad? Cómo responder, lo vamos a ver ahí porque solo tenemos hasta ese día a la medianoche para haber completado todo en la plataforma. ¿Okay? So, in the 5.8 lesson objective test, by the end of this class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. Additionally, you will practice a conversation between a boy and his mother, which illustrate WH questions in context. Ok, les voy a volver a poner mute, pero esta vez sí lo voy a dejar que ustedes se lo quiten. Ok, solo para poderles explicar. Excellent. Ok, perfecto. So in the platform, in the 5.9, you have the present continuous with WH questions. So I will invite you to please go and watch this video and repeat until you get the right pronunciation. You can also write in the discussion forum, right? Different questions with WH. Tomorrow, we are going to complete this, but basically it has to do with ING form. Básicamente estamos evaluando el present continuous, el presente continuo, ¿verdad? En estas oraciones. So it says, answer the questions about the picture. So, what's Marcos wearing? Ya dijimos que wearing es traer puesto, ¿verdad? Y tenemos ahí three choices, tres opciones. He's wearing pajamas. He wearing pajamas. He's wearing pajamas. Entonces, ¿cuál debería de ser el correcto? Vean que el primero dice he's wear. No, aquí le falta el ing. Entonces lo descarto. Y luego dice he wearing. Tampoco porque le falta el is, ¿verdad? Porque en la estructura que vimos lo correcto es el subject pronoun, el pronombre sujeto, el verbo to be, de acuerdo a ese sujeto, luego el verbo principal con el ing, ¿verdad? Entonces la respuesta correcta sería he's wearing pajamas. Ok, number two. Who's having breakfast? Esta nos ha dado un poquito de dolor de cabeza, ¿verdad? Porque aquí teníamos que escribir Sue. Si vemos acá la imagen, if you look at the images, we say Sue, a ver, ¿dónde están el breakfast? Aquí, ¿verdad? Sue and Tom. Recuerden que la plataforma es bien sensible. Entonces hay que colocar, por ejemplo, en Tom, ¿verdad? Are. Y tengo que colocar en mayúsculas si es nombre propio. Y el verbo having, ¿verdad? No having, porque si me le agrega otra letra, entonces ya le dio mal. Y breakfast, ¿verdad? Si tenemos dudas, incluso podemos regresar al dibujito para ver algunos términos, ¿verdad? Y ahí está. What's Celia wearing? ¿Qué está usando Celia? Vamos a ver, Celia. Ok. La primera chica es Victoria, so Celia is her. So we say, she's wearing a suit, ¿verdad? Yes. Porque si yo digo dress, es diferente, ¿verdad? Según el vocabulario que aprendimos. Y tampoco es wearing jeans. Entonces, la correcta es esa. Number five. Why are James and Annie having lunch? Ajá, because it's noon. Y todas dice, están casi que iguales, pero tienen detalles, ¿verdad? James and Anne are have. ¿Será correcta esta? Are have? No, ¿verdad? Porque tendría que decir are having. Ok, the second one is not correct because it says having. Le hace falta el are. So the best one is this. James and Anne are having lunch because it's noon. Esa es la forma correcta del ing form. Ok, where's Andre working? Ok, let's see, Andre. Vamos a ver Andre, ¿dónde está? Ok, it says Moscú. Ok, 3 p.m. Ok, let's see. So we say, he's working in Spain. No. He's working in Moscú. Yes. He's working in London. No. Ok, so we send it and let's check it out. Ahí está, ¿verdad? Están correctas.
Okay. Okay. Okay, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? No. Okay, if you want to take a picture, si queremos tomar una imagen o un screenshot, ahí está, ¿verdad? The idea is that all of us can be at this point. La idea es que todos estemos a este punto, ¿verdad? En la plataforma. Que nadie se me quede. Because we need to complete it in order to have at least 80%, para tener por lo menos el 80%, ¿verdad? Como mínimo en la evaluación, in order to complete our course and then continue with the second one. Okay, my dear participants, I'm going to stop sharing. And for tomorrow, we are going to have the WH question practice. Para mañana vamos a tener la speaking practice de las WH questions. And then we are going to continue until finishing the platform and having the final exam by Thursday. Okay? Okay. Hope to see you tomorrow. Be safe. Take care. Thank you. Bye-bye. See you. Bye. Good night. Bye.